Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean a una edición especial de televisión de la Universidad Autónoma de Nayarit. En esta ocasión tendremos una serie de entrevistas con ponentes destacados participantes de la segunda Feria del Libro Gran Nayar y decimotercera Jornada al Texto. Vamos a comenzar con el padre e historiador Manuel Olimón Nolasco en la presentación del libro El Tiempo sobre la Piedra, Historia y Arte en el Panteón Hidalgo de Tepic sobre la restauración del Templo de Nuestra Señora del Refugio. Vamos a verla. Voy a leer un texto que he escrito a propósito del libro que hoy se presenta, que le llamé Conversación a propósito del Tiempo sobre la Piedra, Historia y Arte en el Panteón Hidalgo de Tepic. Dos corrientes confluyen en mi ánimo al tomar la palabra para hablar en torno a este libro. Y esas corrientes me hacen reconocer que este objeto material que ha logrado convocarnos y congregarnos es más que un conjunto de letras, líneas, páginas y elementos gráficos, un organismo vivo, pues al tocarlo y acercarlo al oído, parecen escucharse latidos de corazones y voces en susurro de gente que vive y de gente que ha partido. La primera corriente, pues, cuyo rumor escucho, es la cercanía y la familiaridad. Pasan frente a mis ojos lugares, nombres y apellidos, escenas en movimiento que forman parte de la estructura fundamental que se integró en mi niñez y adolescencia en Tepic. Y también de etapas posteriores, la voz y los silencios de amigos y colegas con los que con mayor o menor intensidad y frecuencia he recorrido caminos roturados por la comunión en ciertos aprecios y valores. La historia, la palabra, el arte, la huella divina en los trabajos y los días. Durante mis años en la escuela primaria, el panteón era un sitio del que se hablaba en un tono especial. ¿Quién se atrevería a traspasar sus bardas de adobe iniciada la oscuridad nocturna? ¿Quién, al menos, a pasar por sus cercanías después de las 12 campanadas de la medianoche? Dentro del sitio, aunque fuera de día, había dos espacios que producían temor: el osario, más bien decíamos huesario, de los esqueletos viejos y abandonados, y el área donde habían sido enterrados a mucha profundidad las víctimas de la fiebre amarilla en el siglo XIX. Vine gracias a que me invitaron los miembros del grupo Adopte una Obra de Arte para acompañarlas en la presentación de este libro magnífico, precioso, que es además una verdadera obra de arte sobre el Panteón de Tepic, y que trae algunas fotografías antiguas, fotografías recientes, artísticas, y artículos sobre la historia y sobre lo que podemos encontrar en ese lugar tan especial de nuestra ciudad. El templo es, en primer lugar, de un estilo casi único. En esa época en la que se construyó, 1843, nuestro país estaba en una crisis económica bastante fuerte, una de tantas, pero esa fue muy fuerte, de manera que los grandes templos que se habían construido durante el virreinato y algunos que se construyeron casi contemporáneamente a la época de la independencia ya no podían hacerse. Pero de todas maneras hacía falta uno. Por consiguiente, es no solo de estilo extraño, podríamos llamarlo, no puedo decir si es gótico, si es esto, es ecléctico, le llaman los conocedores, pero además es sobrio, no pudo tener grandes adornos, arreglos, sino que tiene una sobriedad extraordinaria. Entonces, eso lo hace singular. Hay, me parece, en ese estilo, solo dos en todo el país. De ahí que si se hubiera caído, habría sido una pérdida tremenda, no solo para los de Tepic, que le tenemos cariño, pues porque ahí están nuestros antepasados, sino también para lo que es la historia del arte nacional. De hecho, hay siempre, más que razones arquitectónicas, o razones históricas, o de cualquier otra índole, razones afectivas. Es decir, el cariño
que la gente de Tepic le tiene a ese lugar es el que motivó que antes de hacer otros trabajos, que desde luego se necesitan, se trabajara en ese lugar. Porque, por ejemplo, podríamos decir una restauración de la fábrica de Bellavista o de la fábrica de Jauja o de muchas pequeñas esculturas que hay en las iglesias, podrían ser también. Y de hecho, Adopte una Obra de Arte ya trabajó con esta escultura de caña de maíz preciosa, de mucha devoción, del Cristo de Santiago Ixcuintla, que por cierto la UAN hizo un reportaje extraordinario, muy bien hecho de ese lugar, de ese hecho, que incluso en México fue recibido con aplausos cuando se tuvo la reunión nacional. Eso se podría haber hecho, pero aquí la situación afectiva pues de la gente, que incluso para esto no son grandes capitales los que se ofrecen, sino mucha gente que iba el 2 de noviembre o así y ponía su moneda en el bote, es como se pudo realizar. Ya una vez hecho esto, que nos da un gran alivio a todos, porque ya se preserva, ya no se va a caer, ya se mejoraron las condiciones hidráulicas, etcétera. Ahora se podrá pensar en otro, por ejemplo, el Centro Histórico de Tepic, que ya sería muy difícil rescatarlo, pero al menos dejar algunos vestigios y algunos otros lugares. Por ejemplo, Santiago Ixcuintla todavía tiene un centro bastante rescatable y algunas otras de las ciudades pequeñas, Acaponeta, etcétera. La Virgen María, símbolo de la religión católica, presenta diferentes advocaciones que demuestran la contextualización de los pueblos de su fe religiosa. Manuel Olimón, sacerdote e historiador, nos habla de la advocación de Nuestra Señora del Refugio y del templo que lleva su nombre. Bueno, yo tenía una tía que era muy chistosa para decir las cosas. Y ella decía, es que es la misma, pero con distinto disfraz. Bueno, no es que la Virgen haya tomado disfraces, pero sí tiene que ver mucho con el arraigo cultural de cada lugar. Por ejemplo, nosotros podemos ver imágenes de la Virgen hechas en África y la Virgen es negra, puesto que eso le va más al modo de ser de aquella gente. Y hay dos maneras. Una, lo que se llaman los misterios de la vida de Cristo y de María. Los misterios, o sea, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, por ejemplo, la imposición del nombre de Jesús, y luego la Virgen como acompaña en su anunciación, en su asunción, etc. Esas son, digamos, los misterios de la Virgen. O sea, misterio en el sentido de algo que se ve, pero al mismo tiempo tiene una realidad profunda. Y después, las situaciones locales que generalmente están unidas a un relato de aparición o a un relato de renovación de la imagen o a un relato de algún milagro. Y entonces así pues podemos encontrar en España cantidad de imágenes marianas que van unidas a un relato. La Virgen de Covadonga, la Virgen del Pilar de Zaragoza, etcétera, que tienen que ver con el lugar, con alguna situación y por regla general en también espacios que tienen en sí mismo valor místico, generalmente cuevas, cerros, manantiales, etcétera. Entonces es un verdadero universo de relatos y entonces por eso, aunque es la misma, la Virgen María es una sola, de Nazaret, hay todo esta infinita variedad, así variopinta, de imágenes. Es algo que es un fenómeno cultural, histórico y religioso, y que atrae. Por eso, ahora que presenté este libro, hacía dos citas de frases extraordinarias del Padre Florencia, que el Padre Florencia es un jesuita del siglo XVIII que hizo un recorrido de las imágenes marianas de México de entonces, que se llama el Zodíaco Mariano, porque así como los signos del Zodíaco, él ponía que de acuerdo a las épocas del año había como una fiesta en un determinado lugar.
y él le llama a la Virgen imán de corazones. Es una frase preciosa, como es como un imán que atrae los corazones. Esa es, por ahí va la cuestión esta. El título completo es La Virgen María, refugio de pecadores. Entonces, hay un reconocimiento humilde de la gente que se reconoce pecadora y que al mismo tiempo se lanza, por decir así, a los brazos de la Virgen para que sea su refugio, que sea su acogida, su apoyo. Durante la época virreinal hubo una predicación de los jesuitas que se cortó cuando los expulsaron en 1767. Hay que reconocer que detrás de toda imagen hay una palabra. Es decir, no podemos entender bien una efigie, un cuadro, una imagen religiosa sin la predicación que va adjunta. Siempre se acompaña así. Y como la palabra ilustra la imagen y la imagen ilustra la palabra. Porque pues siempre ha sido, se ha dicho así, que las imágenes religiosas son la Biblia de los pobres y la Biblia de aquellos que no sabían leer, que eran muchos. Yo creo que el vestigio más importante sobre esta devoción, que se dio muy fuerte a mediados del siglo XIX y todavía más adelante, es el nombre de refugio en muchas mujeres, Cuca, ¿no? que es la manera familiar de decirle a los refugios. Mi abuela se llamaba Refugio, y hay muchos. Y por ejemplo, en la Universidad del Estado de Nuevo México, en Las Cruces, hay una colección de pequeños retablos de la Virgen del Refugio impresionante. De modo que también es una devoción norteña, no es una devoción sureña, digamos. No nos la encontramos en Chiapas o en Oaxaca y en el centro del país débilmente, pero sí en ya las regiones norteñas, y sabemos bien que tanto por la geografía física como por la humana, Nayarit es frontera entre el centro de México y el arranque del norte. Entonces creo que el arraigo de la devoción del refugio en Nayarit, o en lo que era entonces todavía el séptimo cantón de Jalisco, viene de allí. La religión es un elemento fundamental del imaginario social de las comunidades. Símbolos, iconos, relatos e imágenes sirven como constatación de la fe. Sin embargo, la trascendencia de los mismos ha cambiado a través del tiempo. Vamos a conocer la opinión de un experto en la materia. Pues ahí depende mucho de la forma como los relatos se van conservando y se van transmitiendo. La época en la que vivimos es una época antisimbólica y que no quiere relatos. Y ahí es donde puede pensarse que una infancia o una adolescencia que va sin relatos y que se quiere, digamos, al niño o al adolescente tratar como un adulto, pues lleva más que a la bondad o a la apreciación de la belleza, lleva a la amargura. El antídoto mejor para las neurosis, para la depresión y todas estas enfermedades del siglo XXI son los relatos. Y los relatos cariñosos, afectuosos, que están siempre rodeando las situaciones religiosas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. ¡Oh, bienaventurados los que duermen! Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes, pues, mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir.
Estos elementos, en apariencia exclusivamente religiosos, pueden ser abordados desde una perspectiva académica y forman parte de la cultura de los pueblos. Vamos a seguir escuchando al padre Manuel Olimón Nolasco. Tienen que abordarse dentro de lo que es una definición de cultura. Si abrimos un diccionario o libros, encontramos cientos de definiciones de cultura. Pero en realidad la cultura es un cultivo, es decir, es un campo que está no virgen, sino cultivado. Que alguien lo aró, alguien lo regó, alguien sembró la semilla y va a salir. ¿Y de qué está formada la cultura? Pues la cultura está formada de valores, está formada de líneas de pensamiento, está formada de normas de conducta, está formada de imágenes. Entonces es un complejo que en realidad es plural. Pero lo curioso es, o lo real, es que cada uno de nosotros puede asumir esa cultura. Y entonces, entre más abiertos estamos a distintos valores y a distintas opiniones y formas de pensar y normas de vida, pues estamos más abiertos a eso. El arte es frontera, porque el arte, por una parte, supone la inspiración única de aquel que realiza la obra. Pero por otra, cada uno, conforme a su propia sensibilidad, va apreciando aquella obra de manera distinta. Incluso si nosotros vemos una obra de arte o leemos un texto poético, de niños lo apreciamos de una manera que si lo vemos de jóvenes, o que si ya viejos volvemos a leer ese texto. Eso sucede con las grandes novelas de la historia. Por ejemplo, yo he leído, y dirán que estoy loco, pero he leído 5 veces El Quijote, pero como lo he leído en diferentes etapas de mi vida, voy apreciando algún aspecto diferente cada vez, y me he fijado en algo que no me había fijado antes, porque va uno como guardando ciertas escenas que le siguen dando a uno un impulso. Entonces, me parece que es fundamental. Y creo que entre nosotros, sobre todo en la educación básica, yo soy partidario de la educación básica. Es decir, siempre he estado en ambientes universitarios, pero yo creo que si falla la educación básica, es decir, si el niño no sabe leer, escribir, no sabe comprender, puede tener maestrías y doctorados, y algo le está fallando en la base. Entonces yo creo que allí en México también nos falta una cierta educación de la sensibilidad. La diferencia, por ejemplo, entre las clases de música, que las clases de música casi no se le da importancia, o de canto, entre la forma como se educa básicamente en México y en Europa es muy grande. Allá, si reprueba música, reprueba el año. Y aquí, esa música, no te apures. Me dio mucho gusto que aquí ya tienen una facultad de música, porque la música, decía Platón, es el puente entre el alma y el cuerpo, porque es totalmente corporal, se necesita un instrumento de madera o de fierro, y el aire también es un elemento corporal, pero es espiritual, porque el aprecio es con el alma, no es con los sentidos corporales. Yo creo que en la actualidad hay que tener una capacidad de discernimiento. ¿Qué quiere decir discernimiento? Bueno, la palabra viene de cernir la harina, ¿no? Y que se van cayendo las piedritas o los frijoles, separar las piedritas de los frijoles. En la actualidad hay una corriente de pseudomística. De pseudomística donde, por ejemplo, ya no se quiere pensar en trascendencia, sino que hay como apariciones aquí en las cosas y en los elementos. Y una cierta corriente que bien podemos calificar, aunque es injusto la calificación, pero bien podemos calificar de budista. Y lo que es el avance que ha tenido la ciencia respecto de la determinación de ciertos elementos. En materia, por ejemplo, de apariciones, se nos ha olvidado algo, que la aparición es algo interior
y que solamente se expresa hacia afuera por medio de un relato. Entonces se tiene que tener confianza en aquel que hizo el relato para poder uno decir, ah, bueno, tú tuviste una aparición, pero nunca son colectivas. Es más, en el texto de los Hechos de los Apóstoles, que está aquella aparición de Jesucristo a San Pablo, nadie vio nada. Solo San Pablo dijo, a mí se me apareció ahí el Señor y me tiró y me convirtió. Entonces, ese elemento es fundamental. Y regreso, vivimos nosotros de relatos, y la historia es un relato, y la identidad viene de un relato. Si yo le pregunto a alguien quién eres, no qué haces, porque ahora todas las preguntas van con qué haces, quién eres, tienen que contarme un relato. Y yo nací así, mis padres fueron estos, yo viví de esta forma, y es como se puede conocer a la persona. La restauración de estos elementos de fe tienen impactos y resultados diversos que no solo tienen que ver con una mística religiosa, sino con la recuperación de identidades y de valores culturales. Bueno, ya regreso a un concepto fundamental. Estamos en medio de una civilización fea, horrible. Entonces, ver algo bello es algo que ya de por sí trae un mensaje. Y un mensaje que da paz, que da tranquilidad y que eleva el espíritu. No hay sociedad quizá más fea, más horrible que en la que vivimos ahora. Y que lo único que se nos imponen son imágenes publicitarias. Que los medios publicitarios pues son medios técnicos, pero también psicológicos. Entonces hay una manipulación tremenda. Lo que vengo diciendo es que la belleza es una necesidad humana. Y todos tenemos sed de belleza, pero se ha confundido lo bello con lo bonito. Y no solo es lo bonito, porque lo bonito pues es una expresión, sino es todo aquello que nos trae la misma naturaleza y que podemos contemplarla. De ahí que entre el respeto ecológico a la naturaleza y el respeto a las obras humanas de arte estén unidas. Yo ahora que yo viví 27 años en la Ciudad de México, ya no sabía si había cielo o qué era aquello que estaba arriba, una nube que ya ni siquiera tenía forma de nube. Y ahora en Jala, que vivo en una casa con un patio en medio, con tejado, pues parece que tengo pintada una cúpula, porque a veces hay nubes de un color, de una forma, la caída del sol, según las estaciones voy viendo aquello. Esa es la belleza. Y lo que han hecho los artistas más inspirados no es copia de la belleza, pero digo, de la belleza natural, porque la fotografía hace ahora maravillas, pero sí es traer un poco de eso para, sobre todo, aliviar las angustias humanas. Que si para eso no sirve, o sea, como terapia, entonces, ¿para qué? Los humanos tenemos a nuestro alcance tantas cosas para no enfermarnos, pero nos enfermamos porque queremos estar allí en eso. El padre Olimón, reconocido historiador, ha logrado combinar ambos aspectos de su vida profesional y recientemente se inscribe a uno de los núcleos más importantes del estudio histórico, la Academia Mexicana de la Historia. Vamos a ver lo que nos dice. La Academia Mexicana de la Historia es un grupo pequeño, así un poquito elitista, vamos a decir, que se trató de fundar desde que la nación mexicana comenzó a ser nación independiente, porque había que hacer una historia propia de lo que había pasado y también intentar en el futuro seguir eso. Sin embargo, circunstancias muy complejas hicieron que hasta 1919 se pudiera fundar. Las personas que somos invitadas a ese grupo, que no es un grupo ni universitario, ni de institución pública, sino una asociación autónoma, pues tenemos que representar esa nacionalidad mexicana respecto de la historia. Hasta hace algunos años, y por eso a mí me sorprendió que me hubieran invitado a entrar, estaba casi dominado por el Colegio de México y la UNAM, pero
pues se supone que tendría que abrirse a otras cuestiones, a otras personas. En mi caso, bueno, yo agradezco mucho ese nombramiento, que también lo tomo, y así lo dije allá y lo volveré a decir acá, pues como una especie de representación de los historiadores y cronistas de Nayarit, comenzando, yo le hice ahí un homenaje sin decirlo, a don Everardo Peña Navarro, a don Salvador Gutiérrez Contreras, que son los verdaderos padres de la historia regional de Nayarit. Ahora, gracias a Dios, tenemos también otros cultivadores muy buenos, Pedro López, Pedro Luna, y los cronistas de los municipios. Y bueno, creo que ahora tendremos que hacer las cosas con mayor fuerza. Yo hablé de Nayarit allá porque me parecía que poco se oye hablar de Nayarit y que no somos nada más las playas, ni somos nada más los coras, porque, pues bueno, la identidad nuestra no es ni cora, ni huichola, ni de playa, sino que es una identidad rica, múltiple, de múltiples confluencias, pero que vale la pena que se conozca. Por eso agradecí esa invitación y la acepté, no solo en nombre personal, sino en nombre de los historiadores nayaritas. La historia yo no la considero una disciplina, la considero una interdisciplina y es una ingeniería. El que estudia historia hace una ingeniería. Es decir, lo que aprende uno es a armar los elementos y de ahí formar la historia. Entonces, la persona aporta todo lo que es a sus estudios históricos. Por decir, si el que hace historia es músico, pues va a aportar su sensibilidad musical a sus estudios de historia. En mi caso, pues como lo dije yo allá, yo a los 16 años descubrí mi doble vocación y nunca ha habido incompatibilidad entre mi vocación de sacerdote y mi vocación de historiador. Y la historia de la iglesia es historia y la estudié suficientemente bien, pero cualquier otro dato externo puede uno hacerlo, porque, repito, es una ingeniería. A veces se ha confundido y así dice, no, pues aquí está historia, geografía, pues sí, pero en realidad uno que no sabe geografía no puede saber historia u otras ciencias afines. Debo decir que respeté esos límites impuestos sin razonamiento alguno por la opinión común de mis condiscípulos de la Escuela Fernando Montaño. Nunca fui a esos lugares. Más tarde asistí varias veces a entierros en los que las viudas y otras mujeres de riguroso negro lloraban con voz estridente y a veces amenazaban con lanzarse a la fosa. Costumbre que mi madre juzgó siempre, junto con el uso de los ataúdes de lujo, como manifestación más bien de hipocresía y culpa acumulada. Por la calle de mi casa pasaban con cierta regularidad cortejos que eran encabezados por estandartes color magenta de distintas sociedades mutualistas, entre las que destacaba una llamada Gabriel Luna, el maestro constructor de la catedral. Porque esta es la época en la que debemos actuar. Este es el de la balacera. Porque este es el lugar para sentirnos orgullosos. Y desde luego, siempre es buen momento para compartir. Porque este es nuestro tiempo, el informativo más oportuno y veraz de la Universidad Autónoma de Nayarit. Porque nuestra misión es actuar y compartir con orgullo nuestro tiempo. ¿Quién asciende hasta el último suspiro? ¿Quién bebe la cicuta del agua entre la muerte?
¿Quién destroza el silencio? ¿Quién en silencio vive? En los cortejos se veían, adelante, personas con cara compungida. Pero conforme se acercaban los demás atrás, la charla aumentaba en volumen e incluso se oía una que otra risa, provocada quizá por un chiste para superar el aburrimiento. Por años, o más bien por décadas, dejé de encontrar estos estilos de despedida. Ahora que radico en Jala, he vuelto a ver cortejos fúnebres, un tanto diferentes a los que presencié en Tepic en los años de referencia. No hay gritos plañideros y sí acompañamiento musical. Banda, mariachi o al menos dos o tres músicos. Las melodías reflejan el gusto del difunto y tienen muy poco de marchas fúnebres. El Viernes Santo acompaña al santo entierro el sonido casi espectral de la chirimía, acompasado por otros instrumentos de viento y un tamborcillo, ejecutando piezas de realismo antiguo. He vuelto a sentir ese indescifrable, qué sé yo, del acercamiento al osario o a la sección de la fiebre amarilla del Panteón Hidalgo. La segunda corriente, y aquí fluyen nombres e imágenes de amistad y afinidad, es la que me persuade de la calidad de este volumen. Tanto en sus aspectos visuales, tipografía, diseño, fotografías dignas de premio, como en lo que en sus textos proponen y enseñan. En un tiempo en el que parece triunfar la improvisación y la provisionalidad, se percibe calma, conocimiento y cariño. Pues más allá del libro, está la acción efectiva a favor de este particular patrimonio de la capital nayarita, cuyo testimonio son estas páginas. Interesante entrevista con el padre e historiador Manuel Olimón Nolasco, donde se tocaron temas de restauración, arte, cultura y fe desde un punto de vista académico. Siguiendo en el marco de la segunda Feria del Libro Gran Nayar y 13ª Jornada al Texto, tenemos una entrevista con el arqueólogo Francisco Samaniega a propósito de su conferencia y presentación del libro Jalisco, una historia general de Nayarit. Vamos a verla. Este primer ejército llega aquí, da noticias de nuestra población, de nuestro valle, al resto del mundo, y el segundo ejército que entrará aquí llegará en el año de 1530, y establecerá la primera cabecera regional, no en Guadalajara, como mucha gente piensa. La primera capital de Nayarit y de Jalisco va a ser Tepic. Establecen Tepic en el año de 1530 como cabecera regional, que va a ser una cabecera de una gran dominación llamada el Espíritu Santo de la Mayor España, y que va a alcanzar el actual sur de Sonora, va a tener por límite al norte el río Yaqui, del actual municipio de Cajeme, Sonora. Bueno, en realidad es parte de un proyecto editorial más amplio. Hace 7 años comencé con una pequeña editorial independiente. Entiendo que soy uno de los pocos editores independientes de la entidad, y la idea era generar material de investigación. Entonces, tratando de explorar nuevos mercados y nuevos públicos que requirieran material como el nuestro, generamos este material llamado Jalisco, una historia general de Nayarit. Esa es la idea. Nació en 2003, en realidad, y la idea fue porque yo como investigador, bueno, manejo datos mínimos que tengo como una cierta serie de resguardos en archivos, y tenía continua visita a estudiantes, sobre todo estudiantes que requerían información. Entonces constantemente tenía que estar grabando materiales, imprimiendo materiales para tenerles estos condensados. Pero al final de cuentas decía, bueno, es mucho trabajo para que finalmente se quede en una tarea escolar. Y salió, se generó la idea de crear una pequeña editorial independiente, comenzar a producir materiales independientes de PIC, que aumentaran la capacidad editorial del estado, la cantidad de libros que se publican aquí, que estuvieran disponibles, económicos para la gente, y que me permitieran llegar como investigador a la mayor cantidad de nayaritas. No hay falta de información, lo que uno descubre es que no hay falta, lo que hay es una inadecuada acceso a los materiales.
Entonces, lo que uno puede hacer como investigadores, los materiales que uno puede ir consiguiendo y que lo puedes condensar a la gente, hacerlos accesibles, hacerlos económicos. Creo yo que es una forma de democratizar el conocimiento. Entonces, generé una primera serie de materiales que tuve la fortuna de poder distribuir en las 93 bibliotecas públicas de la entidad, de tal manera que pudiéramos democratizar. Luego comencé a generar materiales en lenguas indígenas, también para tratar de generar este otro tipo de lector nayarit, los lectores en birrárica y en nayarí, en las lenguas core y huichol. Y creo que de esta manera hemos logrado tener una presencia bastante importante. También en los estados del país hemos distribuido materiales. En la medida en que la mitad de la población nayarita es joven, tenemos a un 50% de población nayarita potencialmente en área educativa. Entonces, creo yo que son materiales que pueden servir justamente para que las tesis que generen, para que las tareas que generen sean afinadas. Creo que incluso compañeros que ya ejercen una carrera profesional les puede servir para afinar materiales. En fin, se pretenden ser libros de servicio académico, son una suerte de obra negra académica que ya hemos visto resultados, ya la gente no tiene que recurrir a monografías básicas, ya tiene materiales para brincar a nuevos escalones. ¿Por qué leer? Yo creo que sobre todo por ampliar la capacidad de comprensión, la capacidad de entender al otro. Y porque finalmente entender al otro es entenderte a ti mismo. Una vez que entiendes que a través de acercarte al otro te entiendes a ti mismo, por supuesto que escribir es una forma de facilitarle al otro que te entienda a ti. Entonces, si generamos materiales sobre el nayarit, no únicamente sirven a los nayaritas, sirven también al resto de los mexicanos y de la gente del mundo para que nos entiendan, para que nos comprendan, para que nos valoren. Entonces, es fundamental leer y escribir. Dentro de esta publicación académica y esta conferencia, se tocaron temas de identidad e identificación de nativos de Nayarit, así como de foráneos que llegan para quedarse. Yo creo que una gran virtud del nayarita de toda la vida ha sido justamente su capacidad de absorber población. Efectivamente, hemos sido un lugar de tránsito a lo largo de toda nuestra historia, y siempre ha sido un lugar que ha acogido a quienes llegan aquí, la gente se siente propia del lugar, y creo que es una de las principales cualidades culturales de los nayaritas. Evidentemente, en la medida en que conozcan y más de las cualidades de esta tierra, pues más se enamoran de ella. Entonces creo yo que generar esa información que les permita valorar todavía más las cualidades de esa tierra, no solamente su belleza inmediata que a todo mundo deslumbra, sino que hay algo más detrás de esa belleza, ¿no? Hay una enorme inteligencia y una enorme capacidad creativa, y es sobre todo un pueblo muy hospitalario, ¿no? Para mí era importante que se entendiera que finalmente no se podía hacer una feria local sin hablar de la región a la que el Nayarit pertenece. Tampoco podíamos hablar de un occidente de México, porque el Nayarit no únicamente forma parte del occidente de México, también interactúa con el noroeste, también interactúa con el norte, también interactúa con el Pacífico Sur. Entonces, tratando de encontrar un elemento cultural que nos ligara a cada una de estas regiones geográficas y culturales con las cuales el Nayarit interactúa, yo le hice la propuesta de que fuera justamente la Feria del Gran Nayar. El Gran Nayar es un término que data del siglo XVIII y con el cual los españoles designaban a la amplia región cultural que corre entre el Pacífico, Zacatecas, San Luis Potosí, y entre la Mesa del Norte y el Pacífico Sur, y que finalmente tiene por epicentro a la Sierra del Nayar, el Nayarit contemporáneo. Creo yo que es un término incluyente que habla mucho de la universalidad que se pretende, el mismo lema de esta universidad, por lo nuestro universal, de don Julián Gascón Mercado, creo que queda perfectamente resumido, ¿verdad?, en este Gran Nayar que es el título de la feria. Y creo que además que esta invitación a Jalisco como primer estado invitado, nuestro estado con el cual más interactuamos culturalmente, es perfectamente acorde con los objetivos que se buscaron entonces. Yo creo que vivimos una realidad que es esa, y yo siempre he creído que justamente el
ir más allá de las capacidades del Estado, o sea, pretender que el Estado resuelva todo lo que la sociedad hace, es uno justamente de los problemas que tenemos como sociedad, el que ellos te vengan a solucionar. Finalmente tenemos capacidades, siempre hemos dicho que somos creativos los mexicanos y que somos gente de iniciativa, y eso tenemos que demostrar en la práctica. Ahora tenemos una serie de herramientas con las que no contábamos hace 10 años, 15. Afortunadamente las herramientas técnicas en términos de diseño gráfico, de impresión, con las que contamos ahora, permiten que podamos generar materiales escritos de una manera más sencilla como se hacía hace muchos años. Ahora no tenemos que depender del Estado. No se trata de crear contracultura, ¿sí? No se trata de que el Estado tenga un proyecto y que tú tengas otro que choque con él. Se trata de que caminemos juntos con proyectos culturales viables que finalmente beneficien a la mayor cantidad de población. Evidentemente no tenemos que estar de acuerdo, como sociedad diversa que somos, pero que podemos llegar al mismo punto, que es el desarrollo. Creo que eso es lo que buscamos todos. Temas sobre identidad, literatura oral y escrita y los esfuerzos hechos por compartir el conocimiento fueron algunos de los temas tocados en esta entrevista con el arqueólogo Francisco Samaniega. A continuación tenemos a la doctora Silvia Quesada, académica y escritora del área de comunicación, quien desde Guadalajara acude a la universidad a brindar un taller sobre la elaboración de textos científicos. Vamos a verla. Pero para eso los que son periodistas, los que están en las fuentes, tienen que ingeniárselas para tener documentos base, formatos de diversos tipos. Vamos a ver si podemos aplicar eso al término de este encuentro de 2 días, que es muy pequeñito, que obviamente hablará de generalidades. Vine a la Universidad Autónoma de Nayarit a abordar por vez primera la elaboración de texto científico. Esto porque en las últimas fechas, como parte del Sistema Nacional de Investigadores, hay una preocupación por personal por conocer los elementos, la naturaleza, la forma de escribir artículos científicos, ya no tanto artículos especializados, sino científicos, y hay que comenzar a estudiar este fenómeno desde su base para poder ser competente en la misma redacción de estos textos. La universidad me está dando esta plataforma, esta oportunidad, y he estado muy contenta con la participación de un público diverso, universitario sí todo, pero de muy diversos intereses y profesiones. Había en esta reunión desde profesores hasta comunicadores, sobre todo mucha gente del área de comunicación, y no es que hablara con ellos, sino que me percaté por el tipo de preguntas que estos realizaban, más o menos cuál era su área de interés. El trabajo entonces con las ciencias sociales y humanidades, diríamos que es el que privó en esta primera comunicación. Es un taller introductorio, obviamente. Ya se fueron estas personas con inquietudes, con tareas. El taller está planeado para 2 sesiones y sé que seguramente encontraré aquí muchos colegas y también muchos estudiantes deseosos de integrarse a este requerimiento del siglo XXI, que es el texto científico. El pensamiento olvidado. Pensar en tu mirada y en mi olvido, dejando el pensamiento dilatado a través de tus ojos, anegado de su mismo vivir con tu sentido. Después mirar tu olvido que en mí asoma como una rosa que al espacio diera leve prolongación y luego fuera la propia luz que toca con su aroma. Es entregarme a ti sin más denuedo que la lucha del cuerpo contra el viento y contigo soñando estar tan quedo. Como un náufrago, mar o vano intento, porque ya pensarte en mí no puedo. Dejo olvidado en ti mi pensamiento.
pesar de ser un requisito del siglo XXI, los textos científicos actualmente sufren de ciertas carencias que es necesario conocer para resolver e incrementar la calidad de los mismos. La doctora Quesada nos habla al respecto. Casi todos manejan una introducción, realizan un desarrollo y al final elaboran las conclusiones. Este esquema pertenece más a las ciencias sociales y humanidades por tradición. Sin embargo, las ciencias experimentales nos ofrecen elementos diversos a estos, como es la presencia del método, de los materiales, de la discusión y en el propio desarrollo de los resultados del análisis. Sería deseable que todas las ciencias trabajaran desde este esquema, así como para todos ellos es importante la claridad, la objetividad, la coherencia, un manejo lingüístico impecable y una estructura definida, que también se considerase el aspecto del método para explicarle al lector de qué manera está procediendo la actividad de la que se está hablando o el tema que se está abordando. Esta es la problemática principal, que no hay un conocimiento de la estructura o del texto pautado, decimos, o los movimientos que se deben realizar para llevar a cabo un texto no solamente objetivo, sino que describa, exponga, argumente y concluya desde la descripción de cada uno de los puntos desde donde se elabora un estudio o una investigación. Afortunadamente, se ha mostrado una gran preocupación por asimilarse a estos modelos, porque a nivel mundial, instituciones como la UNESCO o aquí en México, el propio CONACYT o CONACULTA, están promoviendo a través de sus portales esta redacción de texto científico. El apoyo institucional y gubernamental es importante en el área de la investigación, puesto que muchos de los proyectos que podrían tardarse años en su realización, gracias a las becas o a los apoyos de desarrollo, se pueden implementar de una manera más rápida y eficiente. Por lo tanto, la misma gente que está generando los patrocinios es la que está preocupada por generar conocimiento al respecto y que estas estructuras lleguen a los estudiosos y a los investigadores de una manera eficaz. Pero nos toca a nosotros, los que estamos laborando en las universidades, dar pie, dar seguimiento, ampliar, divulgar este tipo de estructuras para generar estudios mucho más certeros y que puedan contribuir más al bienestar social. Como todas las áreas del conocimiento, la elaboración de textos científicos ha sufrido cambios ante la aparición de las nuevas tecnologías de la información y es necesario incorporar su desarrollo no solo a nivel profesional, sino desde la educación básica. Creo que desde el inicio, desde el jardín de niños, los profesores mexicanos se han preocupado por enseñarle a sus estudiantes lo que es, por ejemplo, una descripción o una exposición, cuando los colocan frente a grupo y les piden que expongan un tema en particular o que describan un tema. Sin embargo, la argumentación se ha quedado un poco rezagada porque como no existe una lectura de diversas fuentes, es decir, no hay un trabajo de investigación de qué dice el otro libro, qué dice la revista, qué dice la entrevista que se le realizó a X o Y personaje. Entonces, el alumno desarrolla estas habilidades, creo yo que en secundaria, cuando lo envían con estos instrumentos a fortalecerse en el área de comprensión, pero pocas veces se llega a la escritura. Casi siempre las exposiciones se quedan en el nivel oral y muy pocas veces se piden reportes de estas investigaciones. Por muy sencillas que éstas sean, implican el tiempo del joven estudiante, la visita a ciertos lugares, horas en la biblioteca, comentarios con sus profesores o con sus otros compañeros. Sin embargo, creo que todas las personas que estamos dedicadas a la educación
hemos ido cambiando esta mentalidad y estamos promoviendo las competencias a nivel nacional, sobre todo en el área de la investigación, porque bien sabemos que el aprendizaje se vuelve significativo cuando se ejerce ese conocimiento directo con lo que estamos indagando. Creo que el maestro nunca podrá sustituirse, pero sí complementarse. Quizá el joven o el adulto que está estudiando un tema pueda encontrar en el aula el fundamento o la motivación y por sí mismo puede dedicarse a la investigación a través de internet. Considero que son muy afortunados los habitantes del siglo XXI que se están formando, quienes estamos en estas áreas, porque estamos a la distancia de un movimiento, de un clic, para ingresar a un mundo universal del tema que nosotros deseemos. Basta colocar un sustantivo en el ordenador para que un mundo se nos despliegue de una manera económica, rápida, sencilla. Y afortunadamente también las instituciones educativas están trabajando en esto, no como quisiéramos por nuestras limitantes económicas, pero vamos bien, creo yo, y hay que darle al papel de las licenciaturas en informática, en innovación tecnológica, esta importancia que tienen. Me ha dado mucho gusto mirar que hay bastantes doctorados ya, por ejemplo, de innovación tecnológica, y creo que a paso firme iremos avanzando en el conocimiento. Diferentes temas y representantes de los mismos han sido desarrollados en esta edición especial en el marco de la segunda Feria del Libro Gran Nayar y decimotercera jornada al texto, haciendo patente la diversidad del conocimiento. Gracias por su atención y no se pierdan el especial en entrevista con el doctor Robert Endín Gamboa y su proyecto de la Biblioteca Digital Maya. Hasta la próxima. ¿Quién asciende hasta el último suspiro? ¿Quién bebe la cicuta del agua entre la muerte? ¿Quién destroza el silencio? ¿Quién en silencio vive? Había una vez una princesa y un guerrero que avanzaban por un bosque a caballo. Pero no contaban con que un ser extraño y peludo los iba a estar siguiendo por aquel bosque. Y en el reino decían que era malo y peligroso. Pero cuando lo vio el guerrero, sacó su espada y sometió al lobo. Ahora yo quiero leer. Ahora yo quiero. No, ahora es mi turno. Está bien, tú eres. Cuando compartes con tus hijos 20 minutos de lectura al día, ellos aprenden, imaginan y además se divierten. Diviértanse leyendo. La lectura es divertida, te entretiene y no hay nada mejor que cuando un libro te engancha, hay que darse el tiempo de encontrarse con ese libro. No pensar que la lectura es aburrida, sino todo lo contrario. La lectura fomenta directamente la imaginación. Es como la música. Te divierte, te entretiene, te da ritmo y te deja una buena melodía. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.